es acerca de renovar nuestros jeans viejos, los que tenemos guardados por ahí, que ya no usamos, pero que capaz regalarlos o tirarlos a la basura como que nos da un poquito de lástima. Entonces, con estas tres soluciones que les voy a dar, van a poder reciclarlos y los van a poder reusar para que no tengan que deshacerse de ellos. Espero que les encante el video y no se olviden de compartirlo cuando terminen de ver. Con una tarjeta de esas de presentación que te dan en todas partes, dóblala justo al medio. Y sobre la línea dibuja alguna formita que te guste. Yo dibujé un corazón. Dobla la tarjeta al medio y recorta la figura lo más preciso que puedas. Ahora pon tu jean sobre una base sólida y pon la tarjeta donde quieres hacer la primera figura. Con una esponja o pincel con pintura blanca para tela, presiona ligeramente para traspasar el corazoncito o la figurita sobre el jean. Ahora solo te queda hacer tantos corazoncitos o tantas figuritas como quieras. Es como que le estás poniendo sellitos lindos a tu jean. Y una vez lo hayas terminado, vas a ver que queda súper lindo y súper tierno. Ahora ya los puedes volver a usar sin ningún problema. Esta idea es de las que más me gusta en el mundo. Lo hago sobre todo en mis shorts de jean que tengo más viejitos. Si te gustó esta idea, no te olvides de compartir el video por mí. Esta idea se está poniendo súper de moda y es muy fácil de hacer. Y para lograrla, solamente tienes que salpicar con un pincel o con tu mano un poco de pintura blanca o del color que quieras sobre el jean. Yo elegí hacerlo solamente como en los laterales del jean, pero tú lo puedes hacer como quieras. Y ahora que ya terminaste, llévalo a un lugar seguro para que se seque. Cuando esté bien seco, puedes salpicar más pintura en la parte de atrás del jean. Ten cuidado con tu ropa buena porque se te puede manchar. La pintura para tela, una vez que se seca, no sale más. Y ahora que ya lo terminaste, déjalo secar muy muy bien y ya te lo puedes poner y tienes un jean como nuevo. Si te gustó esta idea, no te olvides de compartirla con tus amigas. Esta idea es muy fácil de hacer y está súper de moda. Solo tienes que marcar tus jeans con un lápiz de algún color, con unas tijeras hacerle unos agujeros donde hiciste las marquitas. Está bueno variar los tamaños de los agujeros para que se vea más lindo. Y cuando termines de abrirlos todos con una lija, raspa los huequitos para darle ese efecto desgastado. También si quieres, puedes raspar directamente con la lija sin tener que recortar para que se rompa el jean. Y listo, ¿viste qué fácil es? No te olvides de suscribirte a mi canal y compartir el video si te gustó también esta idea. Fascinado el video, realmente lo espero. No se olviden de dejarme el comentario ahora que terminen de verlo todo completito. Por supuesto, de suscribirse a mi canal para que yo siga haciendo más videos. Eso es súper importante porque esa es la única forma de que yo sigo haciendo más videos, ver que se suscriben. Y por supuesto, de visitarme en mis redes sociales. Me encantaría que todas nos encontremos por allá mucho más seguido. Me encantaría verlas. Les mando un beso inmenso. Gracias por estar acá y ver el video. Gracias por dedicarme un poquito de su tiempo y nos vemos la próxima. ¡Chao!